El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que su gobierno ha decidido prestar atención de manera prioritaria a los jóvenes porque dijo, antes lo único que se hizo por ellos fue llamarles ninis. Ninis, que ni estudian ni trabajan, dando un trato despectivo, discriminatorio, a los jóvenes que no tenían oportunidad de estudiar, que se les excluía porque se impuso una política educativa donde para poder estudiar había que pagar colegiaturas. Nosotros no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero sostenemos que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Al participar en el cuarto Encuentro Mundial de Jóvenes, organizado por la Fundación Escuelas Ocurrentes y la World ORT, que reúne a 500 jóvenes de 60 ciudades del mundo, distintas religiones, culturas y niveles sociales, el presidente destacó su compromiso de garantizar el derecho a la educación de los jóvenes mexicanos. Muchos jóvenes fueron rechazados en todo el periodo que nosotros llamamos neoliberal. Imagínense cuánta insensatez, cuánta irresponsabilidad. Bueno, ahora, por eso, nosotros estamos garantizando el derecho a la educación. Se han abierto 100 universidades públicas en las zonas más pobres del país y 300,000 jóvenes de escasos recursos económicos reciben una beca de 2,400 pesos mensuales para que puedan estudiar. Y estamos comprometidos a que nadie sea rechazado. Es un proceso, pero vamos hacia allá, hacia ese propósito. Reconoció la pluralidad del encuentro y resaltó la coincidencia de su gobierno y el espíritu de esta reunión mundial al hacer del diálogo la herramienta fundamental. Esa palabra, ese término, ese concepto es fundamental. Comunicarnos, entendernos, no enfrentarnos, no vencer, sino convencer. Diálogo ecuménico, diálogo en las religiones cristianas, entre todas. Diálogo interreligioso, entre todas las religiones. Y diálogo entre todos los seres humanos. Diálogo. Por eso nos da mucho gusto que nos visiten y que hayan decidido tener el encuentro en nuestro país.